Y antes de comenzar el vídeo, quería agradecer al miembro del canal de nivel 3, Placidox, muchas gracias por tu apoyo. Mi nombre es Asura, Asura Lucera, y tengo 14 años, y como verán, soy la hija de Lucio Zelda, quien es una persona común, y Amitino Zelda, la bruja más prodigiosa que conozco. ¿Cuál es su antiguo apellido? No lo sé, obviamente lo ocultan demasiado, pero últimamente no me preocupa. Y en general, estudio en la escuela Textile, en la clase de Abominables. Sí, es la buena bruja Azura. Hey. Nuestra gran heroína. ¿Otra vez? ¿Por qué tan antipática? Si eres la buena bruja. Algo te falta. Oh sí. ¿Sabes? Todas las brujas, geniales, usan sombreros. Aquí encontramos un sombrero, genial, para ti. Ey, ¿por qué ocultas tus lindas orejas? Quiero echarles otra mirada. Ya déjame en paz. ¿Tú de nuevo? No hay razón para que continúen, ya he llamado al director. Arc, siempre arruinando nuestra diversión. Gracias. Sea amable, y no digas ni una palabra a mi familia. Pero no puedes correr por siempre, de los problemas. Estoy bien. Asura. Pero no puedes correr por siempre, de los problemas. Tiene razón, pero no pueden ayudarme. Y lo que siempre sucede, la vida no es linda. ¿Y por qué es así? Y todo es porque soy mitad bruja y mitad humana. Por lo cual tengo orejas cortas, y no puedo usar magia de forma plena. Trato de ocultar estas feas orejas con este ridículo peinado de años. Quizás todo hubiera sido diferente si es que hubiera nacido de una bruja. Para ser honesta, me gustaría saber por qué una bruja tan prodigiosa se enamoró de una mortal. Pero yo las amo con todo mi corazón. ¿Quieres escuchar mi canción? No. Hola, estoy en casa. Mamá Lu, mamá Gami. Oh, bienvenida a casa, cariño. Mañana trabajo, así que mamá Lu te llevará. Ok, mami. Bueno, ¿te enseñaron algo genial? Nada especial, solo aprobé algunos teoremas, y estoy muy cansada, así que iré a descansar un poco. Ok. Luz, está mintiendo de nuevo. ¿Por qué nos mentiría?
No somos malas. Cariño, soy tu esposa, y puedo ver cuando dudas. Y no quiero que su infancia sea tan terrible como la mía. No debemos permitirlo. Voy a ir a hablar con ella. Azura, soy yo, Mamalu. No he estado aquí desde hace mucho. Mamá. Tienes una maravillosa voz, y tocas de una forma asombrosa. ¿Por qué no te unes a la aquelarre de bardos, también? Eso es contra las reglas. Cariño, ya nadie sigue las reglas. ¿Pero por qué? Eso está mal. Ok, no puedo decirle que eso fue mi culpa. No lo sé. ¿Cómo te está yendo en la escuela? Bien. Azura, te amamos, sin importar qué. Y puedes confiar en nosotras. No queremos que pases dificultades sola. Como cuando yo era niña. Mamá. Estoy bien, gracias. Oh, sí. Lo siento, no interferiré. Te amo. Yo también. Lo siento, mamá, pero no quiero preocuparte. Quizás nos equivocamos en algo. Luz. Uru. No, podemos darle algo de tiempo,